por ahí, él si hubiera querido poner esos 20 mil dólares también aquí, lo hubiera puesto a cualquier otra fundación que no se hubiese sido ganado. No fue la elegida fundación para generar puterío, para generar quilombo, para que sigan hablando de él. Y pasa todo por ahí, chicos. Tienen que entender que pasa todo por ahí. Yo lo único que digo y te lo digo a vos. No, a mí no me hace quedar, gorda. Escúchame. Escúchame, déjame hablar un ratito. Había 35 sueños para cumplir y justo fue al cumpleaños de la Mole. Es una metida. Y fue justo ahí. Perdón, dijo Ventura. Ahora el malo Ventura fue el que ayudó. Pero no. Esto está claro. O sea, es la bocada de oreja, Ricardo. A la Mole. Perdón. Mole, en esto quiero decir una cosa. Coincido con lo que dice Marcela, porque fue lo que dije de arranque. Es una movida televisiva. Pero no coincido en algo. Acá se cumplió un sueño de gente que lo necesitaba. Después que se pague, no pague, no importa. Ya se cumplió, ya está. Sí, sabés, pero Ventura, coincido con vos. Ventura. Pero coincido con vos. Déjame hablar. Vos sabés que usted no se iba a cumplir, Ventura. Sí. No te ponga en duda de eso, amigo. Perdón. Vos sabés que se iba a cumplir. Yo no, a ver. Te voy a decir una cosa, el sueño este, y estamos hablando acá, no porque alguno haya movido un dedo, sino porque una mujer levantó un teléfono. Sí, es verdad. Eso fue lo que desencadenó todo. Acá hay alguien que levantó un teléfono. Y esa misma mujer, por eso yo a vos te saco, Mole, de esto, y te doy vuelvo una responsabilidad secundaria, vuelvo a decir, porque la estás ligando de una situación que no te corresponde. Pero que eso no te quita responsabilidades en cuanto a la señora, la misma señora que levantó el teléfono y llamó a Ford. Dice que también te llamó a vos y vos no la atendiste. Lo dice ella, no lo digo yo ni nadie. Mentira. Bueno. Mentira. Está mintiendo. Bueno. Igual de Luis me parece que la Mole ya hizo su parte bailando todos los días. Pero yo no lo estoy jugando. Estoy diciendo lo que dice la mujer de Belville. No lo digo yo, lo dice Escúchame, Teresa. Escúchame, Ventura. Sí. Ventura. Sí. Cuando sale todo este problema, supuestamente ellos no se podían comunicar conmigo. En 3 meses no se pudieron comunicar conmigo. Y yo tengo acá. ¿Y por qué se pudieron comunicar hace 40 minutos mío? A 40 minutos atrás. Se pudieron comunicar con Fabiola Mole Mole. Pero ¿y vos te comunicaste con ellos? ¿Por qué en algún se momento? Pudieron comunicar ahora? ¿Y vos al revés con ellos te comunicaste? No, nunca fui. ¿Llamaste? No, no te voy a mentir. Nunca fui. Tampoco llamé nunca. Nunca fui, tampoco llamé. Pero eso no quiere decir vos. Vanessa. Eso no quiere decir, gorda, que yo no estuve metido con el sueño. Yo estuve laborando 8 meses con el sueño. Ustedes saben bien que hay bailarines que lo hacen 2 horas, me llevan 3, 4 días. Yo me clavé hasta fin de semana por el sueño. Y laburé como loco. Yo perdí estar con mi familia, perdí el sábado y domingo de estar con mi familia, que viajando, que viniendo, que ensayando por el sueño. O sea, no me juzguen a mí si porque llamé. Eso está claro, pero ahora vas a hacer algo para que se active un poco y que el pago se realice lo antes posible para solucionar esto. Pero tiene que hacer. No, la plata está, discúlpeme, mi amor. Hay un contrasentido, Mole. Disculpame, y esto te lo digo con todo el respeto. Sí. Vos fuiste a bailar justamente por tu guita y por tu sueldo. Porque sí, lo más importante era el sueño y no lo cumplen, algo está fallando. Eso es lo que digo.